Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mica Levit, soy periodista de Ciudad.com. Ella es Tati Gust. Ustedes ya la conocen. Hola, hola, ¿cómo andan? Saluda a tu público, Tati. Hola, público. Estamos en vivo a través del Facebook de Ciudad.com. Hoy vamos a hacer Smokey Eyes en negro y azul, como tenés vos. Me encanta. ¿Viste? Para que después no digan que todo porque vos tenés ojos claros. Ahí ¿viste? Está. Acá la de ojo marrón se la banca. Y queda con bien. Con el negro y el azul y queda re bien. Queda muy bien. Sí. ¿Más para la noche este maquillaje o sí, también? Sí, más para la noche que hoy salimos. Acordate que salimos. Hoy salimos, hoy tenemos salida. Muy bien. Bueno, todos los que nos están viendo pueden compartir el video. Tienen un botón que dice compartir, que es muy fácil. ¿Cómo va a ser Tati en este momento? Ah, pero eso me lo haces vos. Bueno, pero yo te lo hago, pero ustedes lo pueden hacer. Muy bien. Y todos los que nos están viendo también lo pueden hacer. Pueden mandar sus preguntas para Tati sobre esta técnica Smokey Eyes o sobre lo que quieran. Sobre su vida personal. Tratemos. Claro, depende. Bueno, y mandamos saludos, todo lo que quieran. Y vamos a empezar a... Primero lo que, sí. Lo que voy a hacer ahora, le voy a sacar maquillaje a los ojos porque Mica hace un segundo y medio se sentó acá, claro. Y no me dio tiempo a sacarle nada. Así que lo que es base se esto lo vamos es a dejar. Esto es la vida de una estrella, Tati. Ella es así porque ella ahora que está en la tele va de acá para allá, la maquillan de un lado al otro. Así que vamos a sacarle un poquito el maquillaje de los ojos. ¿Sabes qué? Ya que hablamos siempre que no se pueden pasar chivos, yo voy a pasar un chivo mío. A ver. Síganme en @MicaLevit, MicaLevit en Instagram y en Twitter. Muy bien. Y se van a enterar de todo lo que hago. A la gente no le importaba. Yo voy a contar algo, una infidencia. El lunes jugamos al fútbol. Cuida. Y vino Mica. Primero vamos a mandar beso a toda la de equipo de fútbol de los lunes. Vamos a mandar beso a Male. Male, sí, las dos Males. Mechi, Mary, Betty. Todas. Joa, Flor. El lunes vino Mica por primera vez con nosotras, una arqueraza impresionante. Genial. Y ahora está acá toda vestidita, pues no se puede mover. Le duele todo. Sí. Disculpa. Nada, la próximamente maquillaje para partidos de fútbol. Buah. Ya empezamos a delegar. El de agua. Claro, el de agua me tendría que haber hecho, mira. El de agua. Ya te voy a llevar amigas mías de fútbol también. Dale. Subo el canal que también. Importante yo porque te subo la foto. No, esa foto no se puede subir. Bueno, estamos haciendo Smokey Eyes azul y negro. Exacto. Estefanía, Carolina Estefanía nos dice que nos ama. Ay, qué lindo. Ay, que te digan eso. Gracias, beso grande. Y Lorenza también, que no se pierde nada. Dice, la clase pasada me la perdí, pero la vi por ciudad.com en Facebook. Bien, excelente, bien. Chicas. Bueno, muchas gracias. Yo voy a ir acomodando esto aquí. Dale, acomodalo. Y yo mientras voy contando, lo que vamos a hacer. Ya hicimos una técnica Smokey Eye. Hoy vamos a hacer un Smokey con negro y con azul. Porque, ¿qué pasa? Mucha gente le tiene miedo a los colores. Sí. Y la verdad que hay colores y colores. Hay colores como el azul, que es un color muy, muy sentador y muy ponible. Depende del tono de azul que te pongas. Claro. Hay muchas cosas que dependen. Pero hoy vamos a usar un azul que es para todas bien simple. Sí. Y ideal, por ejemplo, no sé, un día te pones, estás toda de negro o estás de negro con un toquecito azul. Levantas. Esto te levanta un montón. Aparte, viste que en una época el azul y negro no a nivel ropa supuestamente no se podían mezclar. Y después vino una época en la que sí. Ah, sí. Y después verdad. Vino una época en la que el azul era todo, sí. Era de New Black. Y hacia arriba, la máscara de inglés. Pestañas está re. Sí. Habla muy bien en inglés, esta chica. Sí. No le voy a sacar la máscara de pestañas, vamos a estar 3 horas. A vos te pusiste una máscara waterproof, me parece. Un beso a las maquilladoras de Magazine TV. Un beso. Clara, Fiorella, me estuvo maquillando hoy. Muy bien. ¿Me pasas el número de qué, Iván? Hola chicas, ¿cómo están? Dice Victoria. ¿Cómo hago para tapar tantos lunares marrones que tengo en la cara? Uso muchísimo corrector. Usa corrector. O aceptarlos y cargar los lunares, son divinos. Están lindos, a mí me gustan. Mirá hacia arriba. Queda natural. Bueno. Mírenme para adelante. Ah, ahí está. Vamos están a pidiendo foto una foto. Antes, disculpa. Mirá hacia arriba, ahí vamos. Cámara 1, cámara 2. Ahí está. ¿Cómo es? A ver acá. Bien. Bien. ¿Estamos? Bueno, entonces. Sí. Esto es complicadísimo porque solo le puedo sacar el maquillaje de una parte de la cara. Bueno, no importa. Mica Levit. Bueno, le voy a sacar bien el maquillaje de los ojos. Y hoy lo que les iba a proponer, que no lo podemos hacer, pero se los voy a contar para que lo puedan hacer en sus casas, que es cuando te maquillas el ojo muy oscuro, puedes arrancar a maquillarte los ojos y sí. Después te pones la base, bien. El rubor y el me resto. Encanta. Mira hacia arriba. Es una opción. Mira bien para el techo. Sí. Todos los que nos están mirando pueden compartir la transmisión, mandarnos un me gusta, me encanta, me divierte. Arrobar a alguna amiga, prima, hermana, sobrina, etcétera. Como en este caso, la vamos a robar a Male Gust. Muy bien, Male. Arrobenla a Male. Ahí está, la vamos a robar acá. La goleadora en del equipo.
para que mire este maquillaje. Las estoy viendo de Resistencia Chaco, dice Romy. Beso. Un beso para Chaco. Esto que estoy haciendo ahora, que es así como improvisado, que no le pude sacar todo el maquillaje, lo pueden aprovechar para cuando tienen que ir, no sé, están en el trabajo y tienen que tener un after office o tienen una fiesta que sale así de repente, te sacas un poquito el maquillaje de los ojos o lo subís y vas a hacer todo esto que vamos a hacer ahora. ¿Está? Pero para que vean que no es necesario sacarse todo, todo, todo. Le voy a poner la vincha que tanto le gusta a mi hija. Sí, me gusta. Estoy preparada, Triqui. Ahí está. Si me saco el pelo de la cara. Sí, aparte hoy con la humedad que hay en Buenos Aires, no sé dónde están ustedes, pero acá hay una humedad. Importante. Importantísima, perfecto. Ahí está, divina. Así te vas a la after office. Sí. Con la vinchita. Bueno, vamos a arrancar primero, adivinen qué, a ver, con qué vamos a arrancar, a ver si ya nos conocen y ya van siguiendo el paso a paso. A ver. ¿Qué es lo primero que vamos a poner en los párpados? Párpados, ¿qué vamos a poner ahora? A ver. Lorenza, que estás muy atenta siempre, ¿qué es lo primero que va en los párpados? A ver. A ver, a ver. Carla Pozo Vargas, estamos diciendo tu nombre. ¿Qué es lo primero que ponemos en los párpados? Lupe Martínez. A ver. Amalia, toda la gente que nos mira siempre. Quiero ver qué es lo primero que nos ponemos en los párpados. A ver si ya lo... Vamos a ver. Santiago del Estero la saluda, que Dios las bendiga, dice Viviana Cejas. Besos. Un beso, señora. Corrector, dice Marcela. Muy bien, pero antes del corrector, ¿qué vamos a poner para hidratar toda esta zona tan linda y tan sensible? Ajá. Yo estoy en la duda. ¿Vos estás en la duda? Sí. Bueno. Base dice Emilce, pero no. No, base no. Vamos a poner una crema para el contorno de los ojos. Sí, bien livianita. Y muestro la mano como me encanta. Mostrar el producto bien suavecito. Descongestivo. Cerrá. Aplico así. Acuérdense que dedo anular para esta zona del ojo que es muy sensible, cerrada. Contorno de ojos, chicas. Exactamente. Crema para contorno de ojos. Directamente. Ahí hacemos un suavecito, movimiento suavecito, circular. Sí. Van a ver que tiene la máscara de pestañas y le queda un restito de rímel, pero bueno, es lo que hay. Así que con esto nos vamos a manejar y lo y vamos a subir. Y a veces pasa, viste, en uno en su vida cotidiana. Que no tenés tanto tiempo y tenés máscara. Que subir el maquillaje. ¿Cómo? Máscara, sí. Queda máscara. Y sí. Máscara. Muy bien. Bueno, a todos los que nos están mirando, estoy viendo muchos, me divierte, me gusta, me encanta. Compartan la transmisión, arroben a algún amigo o amiga que le pueda interesar este contenido. Estamos en vivo para ciudad.com. Les mandamos besos a todos los que nos miran siempre. Estamos leyendo todos sus mensajes acá. Muy bien. Manín nos está viendo desde Mendoza, Argentina. Hoy Smokey Eyes en azul y negro, que va a favorecer a todas. Van a Exactamente, ver. Van a ver. Simple, con pocos materiales, vamos a usar un lápiz negro, ¿sí? Una sombra color vainilla, una sombra negra y una sombra azul. Sí. Punto. Fácil, simple. Mira que vamos a aplicar un poquito de corrector de ojeras. Bien. Mira hacia arriba, Mica. A ver si ya se absorbió. Perfecto. Sí. Hay que fijarse que se absorba. Mira bien para el techo. Ahí está. Muy bien. Ahí va. Nati Venegas pregunta si se puede ir a comprar las cosas directamente al local. Sí, sí. Exacto. Y te contás acá con Tati, con la estrella. Venite, obvio. Te firma un autógrafo, te sacan unas selfies. Mica, cerralo. La gente te quiere conocer, Tati. Te conté que te voy a hacer una tarde con. Me han sí. Vamos a hacer, nos te han reconocido mucho. En la calle. Me sí, han sí, reconocido sí. En la calle. Imagínate mis hijos cómo estaban. No, y acá fue también genial, tenés alumnas que vienen por haber visto. Sí, los videos de ciudad. Jessy, de Entre Ríos. Exacto, muy bien. ¡Qué memoria esta chica! Bueno, ahí está, ahí le apliqué corrector. ¡Ah, qué bien! Ya estoy para salir, mira. Y lo que vamos a hacer, ¿se acuerdan que ya lo hicimos una vez? Que es aplicar este parche de polvo. Acuérdense, gente con muchas líneas de expresión, abstenerse de esto. Sí, y acá para Lorenza suma el dato del corrector naranja. En este caso no me puso, porque yo no tengo ojeras tan oscuras hoy. Hay veces que sí. Depende. Pero el corrector naranja estaba por acá está, miren. Mostralo. Acá está. Va. Es mágico esto. Está bueno. Es mágico. ¿Sabés los kilos de corrector naranja que puse hoy? No, pero es muy bueno, chicas. Me duele todo el cuerpo de fútbol, entonces hoy me preguntaron si me sentía bien. Son mis ojeras, ¿qué voy a hacer? Ahí está, Leticia, mi compañera de allá del trabajo, que trabaja en el 13TV, quiere comprarlo, así que... Muy bien, le vamos a mandar. Bueno, aplico polvo volátil, acuérdense, siempre cuento un poco lo mismo, pero el público se renueva, como dice Mirta. Vamos a aplicar este talquito, parece sí. Talquito, pero esto es polvo volátil. Bien. La función del polvo es sacar el brillo, fijar el maquillaje, y en este caso nos va a servir de barrera para que cuando se caiga... Toda la sombra oscura que suele pasar cuando usas sombras muy oscuras, no te manche todo y tengas que volver a arrancar. Así que voy a agarrar un algodón, voy a poner mucha cantidad de polvito ahí y van a ver esto. Mira hacia arriba.
Le va a quedar blanco antes de que alguien me diga, ¿le queda blanco? Sí, le va a quedar blanco por un ratito. Claro, hacerlo bien exagerado así. Exactamente. Mucha gente de Chaco nos está viendo y le mandamos besos a la gente de Chaco. Claudia, por ejemplo. Un beso para Claudia de Chaco. Bueno, ven ahí la cantidad. Ahí va. ¿Te entró en el ojo? No, está bien. La dejé tuerta por. Bueno, ahí ya tenemos toda esta parte cubierta y ya estamos aseguradas de que si se llega a caer algo, lo que va a hacer es va a patinar y no se va a quedar ahí adherido. ¿Sí? Bien. Avanzamos. Mira, Silvina Benítez pregunta por tema ojeras y acá. Pilar, por ejemplo, decía que no entiende lo del corrector naranja. Este corrector naranja te lo pones, por ejemplo, ¿tenemos alguna algo para o pon, te lo puedes poner un cachito? Me lo voy a poner, sí. Me así lo voy mostramos a poner. El tema. Vamos del corrector naranja. Acá está Tati Lojerosa. Te pones el corrector naranja. Igual tengo, bueno, sí, igual. Tenés este ahí así, una mezcla de cosas, bueno. Una mezcla de cosas importante. Corrector naranja. Se supone que tenés que tener parte de limpio, no como yo. Para... Y después lo que haces es te aplicas el corrector del tono de tu piel. Arriba. En este caso. Exacto. Perfecto. Entonces lo que hace es un espanto. Es neutralizar. No, exactamente. Bueno, me quedó todo marcado porque me había puesto polvo antes. No, pero te quedó bien. ¿Ves? Mirá, está bien, bien iluminado. Excelente. Iluminado, a ver, no blanco, está bien parejo. Fíjate que esto que me lo acabo de poner está mucho más iluminado que esto. Total. Un rato. Bueno, así se usa el corrector naranja, bien. ¿Sí? Así que si sos muy ojerosa como yo, el corrector naranja es tu fiel amigo. Bueno, una cosa vale aclarar las repercusiones que tuvo el video pasado. Hoy no hay agua, ¿no? Hoy pues no hay agua. No. Ah, no, pero no te conté. Hoy te tiramos chocolate así encima. Ah, ¿no ya? Te conté? Bueno, dale. Perfecto. Bueno, vamos a agarrar y vamos a usar una sombra color vainilla, color piel, como quieran decirle. Bien. Es esta de acá, mate. Que la uso siempre para fijar el corrector y ayudar a que después se deslice bien la sombra de color que voy a aplicar. Si yo directamente ahora te aplico una sombra azul, por ejemplo, te va a quedar un manchón y no la voy a poder estirar bien. Entonces, eso es lo que muchas veces nos pasa. Nos ponemos una sombra oscura y después terminamos con toda la sombra caída por todos lados. Toda manchada. Entonces, hago esto, aplico. Vamos a ver, un par de me gustas, algo, a ver ahí, a ver si se ve que están atentas. Cerrá y vamos a aplicar en todo el párpado superior. Esto es automaquillaje a full. Lo estoy haciendo bien simple para que todos lo puedan hacer en sus casas. Las que me dicen, yo soy un queso, yo no sé ponerme sombra, yo no sé delinearme, yo no sé usar sombras. Van a ver que esto lo van a poder hacer. María Elmira nos está viendo de Houston, USA. Ay, qué lindo. Y aplicamos en el otro párpado. El pincel que voy a usar es un pincel lengua de gato. Como yo siempre digo, es la forma. Es un pincel de pelo natural, de pelo de Marta. Está buenísimo porque arrastra muy bien la sombra. La levanta bien cuando vos la sacás de la cajita. Así que está bueno tener buenos pinceles para los ojos, chicas. Eso es fundamental. Hay pinceles y pinceles. Los pinceles para los ojos sí o sí tienen que ser buenos, ¿no? Porque si no, no te van a levantar bien la sombra, no van a poder fumar bien, no te la van a aplicar bien, te va a quedar todo el ojo desprolijo. Así bien. Que en eso sean puntillosas a la hora de elegir los pinceles. Elsie es de Guatemala. Besos grandes. Ponenos tu me gusta, Guatemala. Me encanta, me divierte. Es de Guatemala. Quiero que me maquillen así, chicas, dice la mi. Bueno, contacté por privado con Tati. Me encanta. Tengo una fiesta. Me viene bárbaro, dice Andrea Castro. Desde Kentucky, USA Kentucky. También. ¿Cómo a la maquilladora para seguirlas? Dice Leo Heredia. Ahí te contestan las chicas. Ahí por un mensaje por acá abajo. Pueden seguir en Facebook, en Instagram. Desde New York también. Laura Ibáñez. Mucha gente de Estados Unidos. Yo... De Chile. Saludos, Elizabeth. Besos, Chile. Unos maquillajes divinos para comprarte en Chile. Ay, sí, sí. En cualquier momento me cruzo con unas cositas. Bueno. Les voy a mostrar la sombra azul que voy a usar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenés azul Francia, azul marino. Mira. La saqué de ahí. Ah, por eso. Quería mostrar esta que... Es bueno, más polémica. Bueno, muéstrala. Esta es como más claro, polémica. Esta es un poquito más polémica. Esta es un turquesa más que azul. Claro. Esta es un azul Francia. Y yo lo que voy a usar es un azul. Bien, me gusta. Es este un azul marino. Entre un azul marino y un azul Francia, oscuro. No sé si se ve bien ahí. Sí. Exactamente. Es un azul oscuro, pero es un azul que se nota. No es un azul azul noche, como dicen algunos. Está bueno porque esta sombra es satinada, entonces te va a dar mucha luz al párpado. Si tenés ojo hundido, ojo caído, no te preocupes, no te asustes, que esto te va a ayudar un montón y te va a dar mucha luz a la mirada. Aunque tengas ojos marrones, como yo. Que tengo ojo marrón. Me encanta cómo te queda. Bueno, bien. Viste que te da como sí. Mucha luminosidad a los ojos. Y muy centrado ahí. Exacto, porque además, en combinación con el negro por un lado te define y sí. Este azul, al estar en contraste con el negro, hace como de color clarito y te da mucha luminosidad a los ojos. Sí, Josefina García, tu pregunta, sí. ¿Qué dice? Exactamente, Josefina García.
Bueno, vamos a aplicar entonces esta sombra azul sin miedo, no le tengan miedo. Otra cosa importante, la sombra, sí, acá tiene que ser buena. ¿Qué pasa? La sombra trucha, vos levantás aunque pases el dedo y viste que a veces pasa que vos decís, ay, qué lindo color, lo levantás en una sombra y te queda celeste o grisáceo. Eso es que la sombra es trucha, tiene poco pigmento. Mira, esta sombra, ¿sabes qué? Mira, hace así. Ah, directo. Esto no me lo saco más, es como ir a la comisaría. Azul. Uf, ¿viste lo que es? Tremendo. Mucho pigmento tiene esta sombra. Ahora sí, limpiaste porque te vas a manchar toda. Así que, bien, eso a la hora de elegir una sombra, téngalo en cuenta y traten de buscar tester cuando van a las perfumerías a comprar sombras. Y metes, bueno, el dedo ahí. Exactamente, sí. Pones el dedo, un hisopo, lo que fuera, pero te tiene que pintar, ¿está? Es fundamental que te pinte. Si no te pinte la mano, el ojo, menos te va a pintar. Bien. Y menos la vas a poder levantar con el pincelito. Vamos a usar sombra azul, vamos a usar un pincel, cualquier pincel que tengan para sombra. Podrían usar el mismo que yo usé antes, pero yo prefiero no mancharlo con azul porque ese pincel lo uso siempre para las sombras claritas. ¿Cuánto sale una sombra buena, más o menos? Pregunta Carito. Bueno, a ver, o sea, una acá en Argentina, porque hay gente ahí, nos está, sí, mirando a todo el mundo. O en dólares podemos decir, si no, un precio así. Mm. Una individual así. Bueno, pará, vamos a empezar, bueno, después. Dale. Hacé la cuenta. No, pero afuera también está más barato. Ah, bueno. Bueno, esta marca de sombra que es redondita, que a mí me gusta mucho. Que viene individual. Afuera, individual, y capaz que te sale, qué sé yo, $20, bien, ponele. Y acá un poquitito más. Acá te sale mucho más. En peso capaz te sale $500. Bien. Pero después hay marcas de sombras que no son carísimas y son muy buenas. Lo importante es que las prueben. O hay sombras que, hay marcas que tienen una sombra de un color que es retrucha, porque no te pinta nada, y otro color que el pigmento es 10 veces hay mejor. Hay que probar. Anímense, prueben. No, sí, Lorenza. Sí, Lorenza Fernández, siempre tan atenta. Divino, sí, color, dicen muchas. Mónica Marino, ahora te van a contestar. Muy bien. Y vamos a hacer esto. Sin, sí, miedo, ¿eh? Acá nos jugamos todo. A sombra ver. Azul al párpado de Mica. Y vamos a lo siguiente. Le vamos a aplicar lo que es el párpado móvil. Nunca me había maquillado azul. ¿En serio? Sí. Mirá lo que es el pigmento de esta sombra, por favor. Y a medida que la voy aplicando, la veo como lustrando, porque es una sombra que es satinada. Ahí va. ¿Se ve ahí? Sí. Ay, sí. ¿Viste? ¿Viste qué lindo azul? Divino. No le tengan miedo, van a ver que queda espectacular. Vamos de vuelta, agarro otra vez, miren. Una cosa, no es así, no voy a levantar, espera, a ver ahí. Así no, ¿ves? Ahí arrastro, como, porque claro, necesito que tenga pigmento. Bien. A ver si les va gustando, a ver un par de likes. Mm. Si les gusta, así nos animan. Si les gusta, dedito para arriba celeste. Después vamos a hacer otras preguntas para que usemos otras reacciones. Ahí va. Aprendo mucho con ustedes, dice Soledad Beatriz. Muchas gracias, me alegro un montón. Sole, qué bien. Es la idea. Y una tocaya mía dice que me queda re bien el azul. Mica González, ¿viste? Bueno. Y eso que no terminamos. Se va a echar una diosa total. Le combina con el nuquete. Sí. Sí. Bueno, ahí apliqué sombra azul. Ahí están los likes. Que vamos con los likes. Perfecto, perfecto. Y después vamos a crear fotos que nos manden con el maquillaje azul en los ojos. Por favor, les pido. A mí me mandan por mensaje privado muchas veces fotos de los maquillajes que se hacen en los videitos. ¡Qué amor! Y me encanta. Son unas genias. Bueno, acá fíjense entonces, ¿cuál es el párpado móvil donde yo le apliqué? Globito del ojo, ahí va la sombra azul, ¿sí? Bien. Si todo, o sea, no tiene que ser muy prolijo esto. No, acá no, lo que sí trata de no pasarte, pero... Para arriba no, pero hasta ahí sí, mira. Ahí seguí un bordecito. Bien. Idealmente que sea satinada, como esta que usé yo, que tiene como una lucecita. Si son mate, las sombras que no tienen nada de brillo ni de luz, son un poco más difíciles de esparcir y en este tipo de maquillajes... No la recomiendo mucho, salvo la profundidad, que es lo que vamos a usar ahora, pero la vamos a usar en negro. Bien. Ahora. Divino, dicen ya todas. Karina también dice que le gusta mucho. Maquillaje artístico nos pide Brenda, que ya mandó varios mensajes. ¿Podemos hacer un día maquillaje artístico? Bueno, puede ser. Divino color, típico de invierno. Besos para las dos, dice Dai. Me entretiene mientras trabajo en este día gris. Muy bien. Muy bien, me alegro un montón. Amigas, bueno, Julia, ahora vamos a usar la sombra negra mate, que también la voy a mostrar ahí. También, esta sombra es la misma marca que la otra. ¿Tenés un bisturí, Tati, acá? ¿Qué es? ¿Viste que es? Esto, si te portás mal... Me vas a operar. Me operás en vivo. Si no ponen like, me opera en vivo. No. Sombra negra. Ven que esta es mate y es piel negra. Vamos a la prueba del dedo. Mica, dame tu dedo. Esto sí es. No, el otro, porque se tiene un poco de azul. La comisaría. Bueno, no, perdón, este dedo, ese dedo queda feo. Va. Vamos a hacer esto. Mirá qué buena que está esta sombra. Se llama carbón. Las que saben de maquillaje van a saber qué marca. Mirá lo que es el negro. Negro pleno total, ¿ves? Pleno. Tremendo. Esta es una muy buena sombra. Que te voy a... Bueno, ojo, no me manches, porque yo pues termino toda la cara mancha. Vamos a aplicar de negro igual. Con un pincel redondito, algunas le decimos pinito, fíjense, ven que es redondito, yo lo voy girando y es redondito. Pinito, sí.
Y le voy a hacer la profundidad del ojo. A ver, hacelo, siente, Mica. Para que ya me empiece a manchar y te voy a empezar a manchar a vos. A ver. Profundidad. Sí. Para, sorry. Vamos a hacer antes el delineado porque cuando es automaquillaje es más fácil hacer un delineado primero. Perdón, el desorden. Voy a agarrar un lápiz negro. Vamos a hacer la misma aplicación que hacemos siempre con el tema del lápiz negro. Ni muy seco, ni muy cremoso. Esto también lo pueden hacer si quieren con un delineador líquido o un delineador en gel. Bien. Les va a quedar perfecto de cualquiera de esas maneras. Lo importante es que si es líquido o en gel, no esperen a que se seque porque no lo van a poder esfumar mucho. Dale, ¿sí? Decime Marina Palmieri, escribí de nuevo que no llegué a leer tu mensaje. Los miércoles es con ustedes, chicas, besotes, dice Cintia Alderete, que creo que es de Uruguay, ¿sí? Ay, la banderita. Beso. Cintia, ¿dónde se consiguen esas sombras? Dice Cintia González, también, en cualquier lado. Sí, muchos shoppings. En muchos shoppings, al menos de Argentina, y no sé de dónde sos, Cintia González, pero en shoppings de Argentina está esta marca, tres letras. Bueno. Exactamente. Una cosa, ahí te delineé todo el párpado superior, le hice una raya gordita, negra, no me importa la prolijidad porque lo voy a fumar. Lo que sí me importa es que el delineado esté bien pegado al borde de la pestaña, nada de dejar una rayita en blanco de la pestaña en delineado. ¿Está? En eso sí tiene que ser muy prolijas. Cerrá, vamos a hacer la otra rayita. Acá podrías hacerte una rayita vos, che. Bueno, el de abajo te lo haces vos, Mica, porque esto es automaquillaje. Esto va con delineado abajo también. Obvio, esto va delineado por todos lados. Ahí, fíjate, acércate bien para que la gente vea, es una raya bien gruesa. ¿Ves? Se ve ahí. Sí, no sé si se ve tanto. Todavía se ve todo manchón, porque bueno, falta fumar y tengo falta acá blanco. Sí, este es el momento donde tu novio no te tiene que ver así, Mica. Mira, justo. Bueno. ¿Qué pasó? No, se está. Ah, está ahí. Bueno, no. Un beso. Al novio de Mica. Desde Miami, las veo siempre, Chechi. Me encantan los tutoriales de Tati. ¿Esto es para adolescentes solamente? Pregunta Mercedes. No, querida, yo la adolescencia la pasé hace 40 años. También hace rato y me encanta ponerme este maquillaje. Así que, es más, este maquillaje, aunque no lo crean, lo he hecho con madrinas. O sea, con mujeres. Ay, me encanta, madrinas. Si se han casado los hijos, exactamente. Un vestido azul. Sí, o con un vestido negro, levantás un poquito el maquillaje con esto, queda espectacular. ¡Qué mamarracho, por Dios! Dice esto. ¿Quién es? Silvia Bernal. Silvia, gracias, Silvia. Espera que terminemos y después nos opinas. Estamos ahí en el medio. Mirás arriba. Bueno. Vamos a delinear adentro y afuera. Miren esto. Afuera, bien pegado al borde. Espero que no se vea la marca del lápiz. Después me van a retar. A ver ahí. Besito, Marcos. Te mandamos un beso, Marcos. Yo voy a hacerlo otro lado, vamos. Tú puedes, Mica. Adentro, acá hacemos adentro, afuera, arriba, abajo, en todos lados. Bien, mira la rapidez, ¿eh? Muy bien. Bueno, te gustó, ¿eh? Dale, Mica, seguí. ¿Así va a ser el fútbol el lunes? Sí. No, más abajo. Ah, más abajo. Más grueso y más abajo. Más, ¿ahí? sin miedo. Eso ahí, más abajo. Más. Ahí sin miedo. Lo vamos a fumar, así que no. Great. Bien, perfectísimo. Y ahora te voy a hacer esto, que te lo voy a hacer yo. Bien. Mira bien hacia abajo. Ahí. Ay, estoy quedando divina con los ojos dados vuelta, como los chicos. Sí, qué feo. Fíjate que yo toco ahí el párpado y no se levanta. Ah, espectacular. Bueno, ahí está divino, para ella que no dijo mamarracho, mira. Bueno, acá ya tengo todo delineado. Ahora lo que voy a hacer es voy a esfumar todo. ¿Se acuerdan de ese pincelito? Este maquillaje, ¿sí? Me está sorprendiendo. Viste, día a día, yo te sorprendo siempre. Y después viene el baldazo de agua. No, mentira. Vamos de vuelta con la sombra negra. Y el pincel, ¿se acuerdan de que usó yo mucho? Chanfleadito, bien finito. Sí. Fíjate. Espérate, vamos a mostrarlo. Y ves que es bien finito. Sí. Y firme, fundamental. Con la pincel. Misma sombra negra que habíamos hablado. Exactamente. Antes. Sombra pincel, carbón. Pincel de ojos, buena calidad, chicas. En esto hay que invertir. Cerrá. Pero esto lo vamos a hacer con el hisopo también, ¿o no? También con el hisopo. Si no tenés pincel, lo puedes hacer con hisopo. Vamos a aplicar. Primero, sombra arriba de todo este delineado que aplicamos. ¿Este maquillaje es para todo tipo de ojo? Pregunta Mariana. Sí, es para todo tipo de ojos. Lo que sí, lo que va a variar es si tuvieras un ojo saltón, un ojo hundido, más o menos, es dónde vas a hacer la profundidad del ojo, que es lo que todavía no hicimos. Ok. Hasta ahora vamos para todo tipo de ojo. Exactamente. ¿Y colores? Esto va para todos los colores de ojos. Este bien. Color de azul le va bárbaro a todas. Lo único, si sos muy ojerosa, como yo, hacia arriba, tenés que ser muy cuidadosa de taparte bien las ojeras y poner una buena cantidad de polvo para fijar el corrector. Bien. Bueno, y acá lo que estoy haciendo es esfumando, mirá hacia arriba, Mica, esfumando un poquito
con lo mismo que me quedó de sombra cuando le fijé el delineado, hice como una presión, voy a fumar un poquito el dedo, me va a ayudar. Y ahí vamos. Brutal, tati. Cerré el ojo y acá vamos a hacer esto. Vamos a ir para arriba, llevando. Gracias, Dai, Verón. Beso grande. Ahí va. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, chicas? Ok, ok. Hagan así, que está todo claro y que otra se vea reacción, bien. Si les gusta. Otra reacción, a ver, sí. Qué podemos poner. Y ahí me gusta, me encanta, me divierte, me asombra. Vamos al me encanta, el corazoncito. A ver, me encanta, se entiende, se ve bien. Si está vamos perfecto, bien ahora, la conexión va bien, vamos. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, le voy a dar a Mica para que ella se haga del otro lado, no. Ya que se hace la canchera. Vamos, Mica, tú puedes. Todo mismo. Hay que hacer acá, atajar. ¿Vos qué te pensabas, che? Bueno, ahora, ¿por dónde empezamos? Pues, arranca. Arranca por el de abajo. Empecé a hacer golpecitos y lo vas a ir fijando sin bajarlo. ¿La de adentro o la de no, afuera? No, de adentro, ah, okay. Sí. Lo podemos fijar, pero no lo vamos a fijar ahora. Ahí está. Golpecito. Así, tic, va. Eso, ahí, perfecto. Muy bien, Mica. Perfecto. Y ahí un poquito así. Y ahora empezás a fumarlo. Primero sobre la misma raya y después lo empezás a llevar un poquito para abajo. Muy bien. Vos léete unos mensajes, Tati, entonces. ¿Qué, qué? Vos léete unos mensajes. A ver, vamos a ir leyendo. Voy a hacer la Mica. ¡Papá, me gusta, me encanta, me divierte! ¡Hola, Uruguay! A ver, ufa, no contestan. Para, te contestamos. No te preguntaste. Uy, esto es muy difícil. Se reentiende. Gracias, Julia Teresa López. Genia total. Con la postura de tu mano no se vio lo último que hiciste con la sombra. Ahora lo voy a volver a repetir para que lo vean perfecto. Saludos, nos dice Rocío Victoria Pereira. Saludos, Tafí Viejo Tucumán. Saludos. Muchos besos para allá. Con esos ojazos imposible que quede mal. Ay, qué lindo. Bueno, pero yo no tengo esos ojazos y me queda bien. Así. Lo hice bien. Ojo no, marrón, nos las rebancamos. Lo hice bien. A ver, mírame. Bastante bien, che. Mira hacia arriba, lo vamos a llevar un poquito más para abajo. Quedó un poquito más cargado el tuyo. Porque vos me dijiste, no hay que amarretear con el maquillaje. Mirá, con nada. Te voy a recargar este, ya que te gusta cargado, mira. Sí, no hay que amarretear. Vamos a cargar con un poquito más de sombra. Ahí va. Si sos muy ojerosa, este fumadito de abajo, hacelo, pero un poquito más suave, ¿sí? A ver, arriba, ¿lo hiciste arriba? ¿Cerrá? Te voy a dar una mano, mira. Bien. Y acá lo fijamos. ¿Lo fijaste arriba o no? No llegué. Bueno, fijamos y ahora lo empiezo a fumar un poquito para arriba, pero no tapar con la mano. Este es el tip para que no se te corra. Tenés un casamiento, etcétera, para que no se te corra en el medio de la fiesta. No te va a caer la gota azul ni negra, quédate tranquila, porque esa es la típica pregunta que me hacen siempre, que tienen miedo que se les manche toda la cara. Bien, bueno, todos los que nos están viendo pueden compartir la transmisión, pueden arrobar a algún amigo, amiga, tía, tío, hermano, primo, sobrino, abuela, ¿por qué no? Saludos para Inés y Adriana. Estamos haciendo limpieza de cutis, dice Analía, mira justo. Mira. Siempre les escribo, Dolores Silveira, desde Villa Mercedes, San Luis, besos. Besos para San Luis. Besos a vos. ¿Este maquillaje, pregunta Silvia, es para cualquier momento del día? Bueno, depende del estilo de cada una. Yo esto a las 10 de la mañana para llevar a los chicos al... Bueno, así no, pero para llevar a los chicos al colegio es un poco fuerte. Pero a ver, sobre gustos no hay nada escrito. Depende del estilo que tenga cada una. Yo esto lo uso más para la noche. Para la noche va bien. Exacto, va perfecto. Bueno, vamos a agarrar de vuelta la sombra negra y voy a agarrar este pincel que... Pinito. Sí, es un pinito un poquito más largo y vamos a hacer esto. Sombra negra otra vez. No estamos usando... No estamos usando muchos maquillajes igual. Muchos productos. No, y voy a hacer esto, le voy a marcar la profundidad del ojo. ¿Esto es para qué tipo de ojo, esta profundidad? Esta profundidad es para tu ojo, es un ojo más bien equilibrado, no es ni hundido, ni saltón. Entonces, acá le marco una B corta. Ahí va. Limpio el pincel, porque hubiera usado 800 acá, pero vamos a ir a lo simple. Limpio, y vamos a hacer esto. No subas la ceja, ahí va. No llegué ni a maquillarte la ceja cuando llegaste, Mica. Esto es un papelón. Pero la ceja la tengo. Sí, la tenés mejor igual, pero... Bueno, ahí va. Voy a ir llevándolo un poquito para arriba. Belén Burgos, contándonos tu pregunta. Voy a reforzar acá un poquito. Con el azul. ¿Con qué puedo tapar la línea de expresión? No, tapar la línea de expresión no se pueden tapar. Lo que puedes hacer es... disimularlas humectando muy bien la piel, o sea, preparándola excelentemente bien y usando bases más bien humectantes y no tanto polvo.
Ahí va. ¡Wow! Mica, te quedó divino. Y ahora lo que vamos a hacer es, con este mismo pincelito, voy a agarrar un poquito de sombra azul y voy a hacer esto. Mira bien hacia arriba y voy a ir a, como a la parte de más abajo de este delineado, como para que se funda con el negro y no sea tan negro el delineado de abajo. Bueno, ahora te quiero ver, ¿eh? O te lo hago yo porque me parece que es medio corto de tiempo. Sí, dale, dale. Vamos de vuelta, entonces agarra la sombra negra en este pincelito y vamos a lo siguiente. Mira hacia abajo. Belén Burgos pregunta qué color de sombra puedo usar, que ella es de piel blanca y ojos marrones. Este igual que yo, color. Este color te va a quedar este espectacular. Escúchame. Limpio. Qué fumo. Y Pati Galmiche, Dionisio, nos está viendo desde México. Te mandamos besos grandes, beso, Pati. México. Puedes arrobar a alguna amiga, Pati. Así comparten esto y después dicen, ¿viste estas dos argentinas que estaban ahí? A ver, mírame, Mica. Mira hacia abajo un cachito otra vez. ¿Cómo la ven a Mica un día con el pelo teñido de rubio? Oh. Vamos a hacer maquillaje para rubias y se van a sorprender de las cosas que podemos inventar acá. Vamos a limpiar este pincelito ahí. Las argentinas son, muchas son rubias. Todas muchas quieren ser rubias. Todas, sí. A ver, mírame, Mica. Ahí va. Y ahora cómo se me encanta, dice Soledad Beatriz. Gracias. Genia, gracias por estar ahí. Nerviosa, ¿eh? Vamos acá a reforzar. Acá Ana está probando. Estoy usando poco pincel, poco material para que esto sea bien simple para hacer en sus casas. Dana García, repetinos la pregunta. Bueno, a ver. Y ahora lo que vamos a hacer es con el mismo pincel que usamos, ¿se acuerdan? La primera sombra, que era la sombra medio vainilla. ¿Qué pasó? Se están riendo acá de algo. ¿Qué hice? No, no, estamos con tu Instagram. Ah, muy bien. Vamos a hacer esto acá un poquito. Acá sí va iluminador sí o sí con sombra oscura, ¿no? ¿O no? Sí o sí no, pero acá ayudo como a prolijar un poquito. Y vamos a aplicar un poquito de sombra, la sombra de abajo. ¿Dónde está el pincel? Ya empiezo a perder pinceles. Analia pregunta, ¿qué marca son los pinceles? Los pinceles son de nuestra línea, así que después le podemos pasar info. Hacer un plano más cerca, dice Gabriela. Sí, ¿cómo no? A ver, Gabriela, hay que bancar, ¿eh? El primer plano de Mica. Mira hacia arriba, vamos a aplicar otro poquito de sombra azul acá. ¿Se acuerdan que le apliqué en el otro ojo? Como para ayudar a fumar ese negro de abajo y que no quede tan tosco. Y le dé un poquito de luz. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agarrar un pincel, una brocha medio gordita, cerrar el ojo y le voy a sacar, cerrada, Mica, cerrá, ahí está. Le voy a sacar el polvo volátil, ¿vieron ese blanquito que tenía ahí abajo? Entonces esto hace que no me quede manchado nada, nada del párpado, de la ojera. Ahí va, ¿ves que está limpito? Mirá hacia arriba, voy a prolijar acá un poquito con el dedo, porque esto de hacerlo rápido a veces queda medio desprolijo. Ahí va. Y una opción que pueden hacer es aplicar un iluminador, una sombra clarita, medio satinada. En este caso yo le elegiría una que es, en vez de doradita, que sea un poquitito más tirando el plateado, porque amarillo con azul si no queda como medio raro. Boca. Exacto. No, boca no. Bu. No, yo soy de arriba. Yo también. O sea, y acá vamos a iluminar un poquito el lateral. Igual los queremos a los hinchas de Boca también. Sí, obvio. Al chino bueno. Le mandamos un beso. Ah, el chino es de Boca. Un beso al chino. Yo creo que no se estén mirando, pero... ¿No? ¿Vos decís que al chino no le gusta el maquillaje? No, no me lo veo ahí mirando el maquillaje, pero bueno. Ahí va. Una sombra clarita, satinada, medio tirando más al plateadito. Gracias, Mirta Noemí. ¿Con párpados asimétricos va la línea de profundidad? Pregunta Silvia. Sí, obvio. Y lo que vas a hacer es con el párpado asimétrico vas a hacer la profundidad de modo tal que te empareje los dos ojos. Así que, por supuesto que puedes. Y Giselle pregunta, que dice que sus ojos son pequeños. ¿Este tipo de maquillaje va con ojos pequeños? Va bárbaro con ojos pequeños. No le tengan miedo al smokey, acuérdense lo que les dije. Plateado en el lagrimal, dice Julieta. Bueno, un poquito de iluminador. No es tan plateado. No es tan plateado, no es tan frío, digamos, tan frío como el color plateado. Es un color medio vainilla tirando más al plateado que al dorado. No es tan amarillo. Claro, pero no es ese plateado que usaba tanto en los 80. No, es tan así. No, mirá hacia abajo, vamos a aplicar un poquito más de máscara de pestañas. Pilar, nos están viendo de Zaragoza, España. ¿Cómo hacer para que no se caiga el polvo abajo y ensucie el maquillaje? Arriba. Dice Io Queen, justamente es lo que hicimos. No nos estuviste prestando atención. No, capaz que llegó tarde el video. Si llegaste tarde, Io Queen, podés verlo desde el principio, ahora cuando lo terminemos. Y hay un truco espectacular para que no te pase eso. Si no nos están viendo en vivo, también pueden compartir la transmisión, arrobar a algún amigo que le pueda interesar este contenido, algún familiar, etc. Alguien acá nos pedía cejas, please, decía. Bueno, vamos a hacer otro especial de cejas que sí, ya hemos hecho. Que nos han pero hace nos bastante han pedido, que no lo hacemos. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a usar un rubor tostado bien suavecito. Ahora, la parte del rubor y los labios la vamos a hacer, esto te lo voy sacando mi cara, la vamos a hacer bien suave
para que el protagonista sean los ojos y para que no sea muy colorinche, porque ¿qué pasa? Acá tenés el riesgo de que después te quede... Si te pones una boca roja con esto... Exacto. Ni salmón, ni coral. No. Te diría que podés hacerte un brillito y ya... Dale. El rubor, vamos a aplicar este tostadito que uso siempre, que me encanta. Este acá. Que también lo puedes usar, puedes usar tu polvo compacto. Si es medio oscurito, lo puedes usar para esto. Vamos a aplicar ahí. Ahí va. Estoy haciendo todo rápido para no pasarnos tanto el tiempo. No te preocupes. Uh-huh, vamos bien. Sol, mi amiga, Sol Chu. A Sol hay que invitarla a jugar al fútbol, que la rompa. Ah, ¿en serio? Sí. Sol, dale, en mi equipo, por favor. Sí, en el mío. Acá mando yo. Bien, ahí un poquito. Me lo voy a hacer, dice Lorenza. Mándanos foto, Lorenza, por Lorenza, favor. Dale, queremos verte. Bueno, vamos a los labios. Le voy a aplicar un brillito. O le pueden aplicar un labial medio nude. Y ya, en este caso, le voy a aplicar un brillito muy suavecito. O sea, el brillito este se sigue usando. Sí. El gloss, como se decía en una época. Bueno, bueno. Si vamos les gusta aplicarle. Cómo está quedando, pongan sus me encanta, los corazones. Si están desde el celu, aprieten mucho los me encanta, los corazones que quiero que vengan volando. A ver si les gustan, porque a mí me encantó. Yo voy a poner mi me encanta. A mí me encantó, vamos a poner me gusta. A ver si lo veo. Acá, mira. Acá un brillo. Poniendo mis me encanta. Ahí va, ahí volvimos. Perdón, no sé qué pasó con la conexión. Ahí va, ahí estamos, volvimos, ahí está. Este es el trabajo final. Muy bien. Perfecto. Smokey Eyes en azul y negro. Si les gustó, quiero ver los corazones. Muchos likes, mucho corazón. A nosotras nos encantó, a mí me encantó. Voy a poner los qué lindo. Mis corazones. Queda guardado el video, me lo perdí, dice Sol Colina. Sí, claro, queda obvio. Guardado. Son únicas y otros videos de maquillaje y nada que ver con ustedes. Son lo más, me encantan. Dice Grisel. Se viene el cumple de mis niños. Me lo voy a hacer al maquillaje, dice Sara Moreira. Muy bien. Acá estamos, Marce de Leiva dice que le gusta mucho. ¿Eyeliner va con los ojos ahumados? Sí, sí. Obvio. Me lo voy a hacer espectacular, dice Brenda, bello, dice Vanina. Bueno, quiero ir con las preguntas que tienen que ver con eso. Excelente, dice Julia. Me encantó, chica, saluda de Santa Fe. Siempre las veo. Genia, un beso. Me cansé de poner me encanta, dice Belén Burgo. Genia, gracias. Buenísima idea, linda. Bueno, si nos quieren... ver nuevamente, ahora cuando termina pueden ver todos los detalles que quieran, ir parando el video, pueden compartirlo en sus muros, a sus amigas, por ejemplo poner @, ¿quién querés poner? @, bueno, Male, mi hermana, ahí está, @ Male. Entonces ahí ya ella, Male sabe que tiene este contenido para ver que está bueno, y si quieren también nos pueden seguir en la fanpage de ciudad.com, que es ciudad.com, y el Facebook les va a avisar, les va a llegar una notificación cuando estemos en vivo, pero estamos todos los miércoles a eso de las 17:30, 18 horas. Así que nos pueden ver por acá. Todo lo que quieran, nos escriben por acá. Leemos todas las consultas. Todas las consultas también por privado a Tati. Demás, si alguien viene a conocer a Tati, le escriben, la vienen a conocer, a ver todo acá, etcétera. Les mandamos besos grandes. Háganse el fin de semana. Sí. Esperamos ver muchas fotos de Smokey con negro y azul. ¿Y sabes qué podemos hacer un día? Si querés, poner en tu Instagram tipo un collage con las fotos. Dale, vamos a ponerlo. Dale, y síganme en el Instagram de Tati Gusto. Buenísimo. Hasta el viernes que viene.